Esta historia relata la recuperación milagrosa que ha marcado mucho la escena cristiana. Se trata de Steve Rowe y su lucha contra la leucemia. Steve Rowe es el fundador, bajista y vocalista de la banda australiana Mortification, que es considerada pionera del metal extremo con temática cristiana. Es muy conocido por su carrera musical y su sello discográfico Rowe Productions, pero fue en el año 1996 cuando comenzaron los mayores problemas en su carrera. En aquella época Steve fue amenazado de muerte por bandas satanistas, siendo acusado de traidor por estas. El 20 de septiembre de 1996 la banda tuvo noticias muy malas, ya que diagnosticaron a Steve con leucemia linfática aguda, que es una forma de cáncer. Esto vino como un choque masivo a la banda, y a finales de noviembre Steve descubrió que el tipo de leucemia que tenía era un tipo raro, se le llama Filadelfia positivo. Entonces le dieron un 1% de probabilidades de sobrevivir. Se realizó un trasplante de médula, el cual no tuvo gran éxito. Siguió un doloroso tratamiento de irradiación y quimioterapia que le hizo perder todo el cabello. Steve relata el acontecimiento de la siguiente manera. Lo que se conoce como trasplante de médula ósea era mi única opción, decían ellos. La quimioterapia significaba tan solo un 1% de esperanza. Pero si encontraba un donante con las mismas células, podría tener de un 25 a 40% de oportunidad de curarme y sobrevivir. El 78% de los que sufren esta enfermedad nunca encuentran un donante, pero algo interesante sucedió en mi caso. Dios me dio las células de mi padre, perfectas para el trasplante. Dios no trabaja con porcentajes, confiamos en Dios con todo nuestro corazón. Mi padre había tenido cáncer de piel y cualquier resto de melanoma del cáncer hubiera tomado mi vida. El gran sufrimiento de un trasplante de médula ósea no se puede poner en palabras, y mientras yacía en mi pesadilla viva, clamaba a Dios. Quien estaba siempre allí. Dos días pasaron del límite de tiempo que tenía para producir sangre para que yo pudiera sobrevivir. Los doctores desesperanzados entraron en mi habitación para darme las devastadoras noticias. Resulta que necesitaba un segundo trasplante o seguramente moriría. Nos dijeron que los segundos trasplantes rara vez funcionaban, pero era mi única esperanza. Necesitábamos un milagro de Dios. Sentimos su poder llenar la habitación. La paz superó al miedo mientras le dábamos el control al Todopoderoso. La familia sintió asombro, gozo e incredulidad. El personal médico y los doctores estaban paralizados por lo que había sucedido. Las células originales empezaron a trabajar. Dios hizo su milagro y la sangre comenzó a aumentar cantidad. Pronto el implante que había tenido comenzó su camino. Mientras me dieron el alta, oramos para que todo funcionara. Semanas de dolor siguieron mientras mi cuerpo luchaba para sobrevivir. El devastador dolor era realmente un asunto enfermante. Me forzaba a mí mismo a caminar y a comer todos los días. Pero el inmenso dolor era más de lo que puedo decir. Mientras me esforzaba para seguir viviendo y luchaba la guerra de la enfermedad, los doctores nos dijeron que el cáncer había vuelto. Me dieron dos semanas de vida, pero ya habíamos tenido suficiente, estábamos listos para dejar todo en manos de Dios. Les dije a los doctores que no seguiría más con ningún tratamiento, para allí estaba yo en las manos de Dios. Entonces un día de repente tuve dos ataques que me tiraron abajo. La familia se juntó para ver mis últimas horas. Indeterminado daño había sufrido mi cuerpo, dejándome medio muerto. No podía caminar, no podía ver, mis órganos interiores estaban muy mal dañados, parecía ser el fin para mí. Guerrero tras guerrero alrededor de nuestro distante mundo mantenían la batalla de la oración, el poder que no puede ser detenido, y mientras, los amigos clamaban a Dios. Él los escuchó y yo vivo para representarlo. Un montón más de días especiales, Dios me dio paz y tranquilidad durante todo momento. Mientras clamaba por su gracia, el gozo es rebosante. Él tiene el poder para curar. Él tiene el poder para salvar mientras confiemos en su misericordia. Sabemos que estamos a salvo. Yo sé que estoy curado. El domingo 20 de octubre de 1996 Steve tuvo una grandiosa experiencia sobrenatural. Como a las 6 de la mañana fue visitado por un ángel que, entre otras cosas, le dijo: ¿qué puede hacerte el hombre? Los detalles de la experiencia se encuentra en la letra de la canción Visited by an Angel del álbum Triumph for Mercy. Milagrosamente, cuando estaba desahuciado, la sangre de Steve comenzó a mejorar y comenzó una larga y dolorosa recuperación. Al poco tiempo le dijeron que el cáncer había vuelto, quedándole solo dos semanas de vida. Steve decidió confiar en Dios y no seguir con el tratamiento, y a las dos semanas le vino un doble ataque y el médico le dio horas de vida, pronosticándole daño permanente y postración en silla de ruedas. Paralelamente, fans de todo el mundo comenzaron a orar, enviando muchas tarjetas, cartas, emails y donaciones.
Otras bandas realizaron conciertos unidos a beneficio de Steve. Bandas de Melbourne grabaron un álbum con covers de Mortification llamado Modification, A Tribute to Steve Rowe and Mortification. Steve sobrevivió. A los 2 meses salió de la silla de ruedas, recobró la visión y el sistema inmunológico y comenzó a volver a aprender a tocar el bajo. Su doctor dijo que no hay rastro de cáncer en su cuerpo. El año 1998 grabó el álbum Triumph of Mercy, traducido como Triunfo de la Misericordia, por Metal Blade, donde se relata la experiencia sufrida. Musicalmente en un estilo más pesado que el álbum anterior y posteriormente realizó una gira por Estados Unidos. Lincoln Bowen dijo: "Yo estaba tan sacudido por todo esto que tenía que repetirme que a los que aman a Dios, todo ayuda a bien". Kay Bannister dijo: "Fueron meses en que tuvimos que poner toda nuestra confianza en Dios y pasar mucho tiempo orando constantemente. Dios me ha mostrado y enseñado muchas cosas durante este tiempo. Lo más importante, que es poner siempre toda tu confianza en Dios". Esto fue todo, muchas gracias por ver el video y espero que les haya gustado. Bendiciones brutales.